Nuevamente estamos acá en la Casa de la Cultura de la Villa 21-24 de Barracas. Hoy la selección argentina se juega el pase a la final a la Copa del Mundo. Y lo vas a vivir por acá, por Mundo Villa. ¿Cómo vas a ver el partido de acá? Y la verdad es que, mira, hoy es feriado y está llena la casa, hay toda una expectativa. La casa es la cábala. Este mundial lo ganamos porque empezamos viéndolo acá en la casa y vamos a terminar ganándolo acá. Ya somos campeones. Ya somos campeones. Llegar después de 24 años somos campeones ya. ¿Te sentís campeón entonces? Sí, ya me siento campeón, obvio, sí. Estamos acá con la fanática número de Argentina y encima sí. Sos de Paraguay, ¿no? Sí, de Paraguay y le apoyo mucho a ustedes y vamos todavía, es argentino. Nosotros queremos saber qué pinta la bruja. Que usted la pinta la bruja para que le ataje, para que no le metes por ser argentino. Sí. Y siempre voy a decir. Entonces a la cábala, sí, la sí, claro. ¿Y los cuernitos, no? ¿También? Y los cuernitos también. Uy, señora, se vino con el nene entonces. Y con mi nieto, siempre con él. Y esto es lo que hace la Casa de la Cultura, ¿no? Que te hace venir con toda la familia, es un lugar para la familia, ¿no? Sí, está bueno, muy educativo y la verdad que es muy lindo acá adentro. El cine, el teatro, pantalla gigante, todo, todo unido están. Vamos por la copa, como te digo. ¿Hay fe para salir campeón? Sí, que no, un equipazo. No, vamos a Argentina, carajo. Estamos acá con un vecino que vino desde Salta a ver el partido de acá en la Casa de la Cultura. ¿Y cómo lo ves hoy el partido? Con mucha esperanza, 2-0, sufriendo. Sufriendo. Ganamos. Y vamos a Argentina. Para mí gana 2-0. ¿Goles de quién? De Messi y al Pipita. ¿Cómo está viendo el partido? Y la verdad que está bien, Argentina está jugando muy bien. La verdad que toda la defensa, Higuaín, la Bessi, la verdad que están jugando muy bien todo. Hay que tratar de ir más un poquito más adelante. Yo sé que vamos a salir ahí dos y vamos a ganar. Acá estamos de vuelta con nuestro amigo Tulile, que es un fanático más acá en la Casa de la Cultura. ¿Cómo está viendo el partido? Oh, 100%, viendo que la defensa está durísima. Sí, el Pocho a la vez y encendido, así que estamos durísimos, no hay problema, el Messi dominando todo. Así que a Robén te tenemos cortito, así que para adelante, nunca atrás, para adelante, arriba Argentina, dos bultos, Argentina, y con el corazón de Dominicana apoyando en la Villa 21 Zabaleta, arriba la presidenta también. ¿Y cómo está viendo acá que se vea la Casa de la Cultura? Contento, emocionado, mirá toda la gente que hay, está lleno, está repleto, así como ves, no da mal espacio el auditorio. Y los tenemos allá en los televisores que tenemos adelante, en el NAC, en la entrada, está repleto. Está repleta la Casa de la Cultura, entonces se vistió de fiesta, ¿no? Se vistió de fiesta, así como lo decís vos, se vistió. Es un lujo tener a todos los vecinos del barrio viendo el partido acá. Quiero que gane Argentina, quiero que salgamos campeón. Quiero la revancha contra Alemania, la revancha que nos sacaron a Alemania. Bueno, quiero esa revancha contra Alemania. Quiero que gane por penales. ¿Por penales querés que gane? ¿Querés sufrir vos? No. ¿Cómo se siente? Volvimos a la final. Okay, una remación, guacha Argentina, loco. Argentina pasó a la final de la Copa del Mundo. Amigazo, ¿cómo sentís? ¿Cómo te sentís? Re bien, todo re piola. ¿Pensás que puede salir campeón Argentina? Más vale. ¿Cuánto va a salir? 90-0. ¿Cómo vio el partido? Bien, muy bien. Feliz. Y vos sabías que iba a ganar. Sabía que iba a ganar. Sufrimos, se sufrió, pero se ganó. Sí, pero sabía que iba a ganar. La fanática número uno. Sí, una buena lucha que yo puse. Lucha, fe, para que ganes argentino. Vamos todavía, ¿viste? Estoy emocionada, hijo. No tiene nombre esto lo que pasamos hoy. La verdad que era el verde, era mis hijas de emoción. Me llenó de emoción a mí también y una alegría interminable. La Casa de la Cultura y el punto de aliento es cábala y vamos a Argentina que se puede. Estamos a un paso de la gloria. ¿Cómo lo vivieron acá en la Casa de la Cultura? Muy nerviosa. Sufrimos, pero ganamos. Yo estaba para la final. Estamos acá con los fanáticos número uno de la selección argentina. Estamos con Víctor Ramos. Bueno, Víctor, ¿cómo viste el partido acá en la casa? Mirá, la verdad que es hermoso, una alegría tremenda y sobre todo la mística que está ahí acá en la 21. Una fuerza, una energía, los chicos, una alegría. Y bueno, sufrimiento de punta a punta y bueno, qué decir. Los vecinos toman a la Casa de la Cultura como cábala, ¿vos qué pensás? Qué bueno, sí, yo también. Yo creo que es una cábala tremenda, aparte nos da energía. Y sobre todo la cantidad de chicos, ¿no? La cantidad de chicos, de los niños. Y eso es lo que nos llena de alegría. Lo bueno esto es que hubo muchos chicos, muchas familias, mucha emoción también en el medio. Sí, la verdad que sí, eso noté. Y sobre todo, bueno, un clima de fraternidad, un clima de buena onda. Lo bueno es que se ganó. Se ganó, claro. Así que ahora vamos por Alemania. Toda América Latina, toda la patria grande,
atrás de Argentina ahora para vencer a los alemanes. ¿Cómo viste el partido? Muy nerviosa, muy nerviosa. Se sufrió, pero se ganó, ¿o no? Sí, se sufrió como todo argentino. ¿Lo tenés sufriendo? ¿Lo tenés fe para sí, ganamos, somos campeones. ¡Argentina! 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 ¡Vamos! En la Casa de la Cultura de la Villa 2124 de Barracas. La gente está emocionada, la gente es una fiesta y espero que salgamos campeones del mundo y esperamos que venga el domingo, el próximo domingo acá en la Casa de la Cultura. ¡Argentina!